El fin de semana ha estado plagado de actividades en San Juan de Azafrache. En primer lugar, hay que destacar la Feria del Libro, que comenzó el jueves con la presentación del libro Surnormalidad Profunda, del humorista Manu Sánchez. Primero agradecer, ¿no?, lo que decía Manuel Carlos, a la Delegación de Cultura por recuperar la Feria del Libro, agradecer a todos los libreros que están hoy exponiendo en San Juan de Azafrache. Daros las gracias porque me encanta que en Andalucía nos muevan las ferias, pero que quede muy claro que también nos mueven las ferias del libro, porque la cultura, nuestras letras y nuestras ganas de juntarnos en torno a algo tan importante como esto y tan nuestro como esto, pues me parece uno de los mejores motivos. Las actividades de la feria continuaron a lo largo de todo el fin de semana. Cuentacuentos, talleres y lecturas con escolares y adultos centraron toda la actividad. También se celebró de la mano del Ateneo de San Juan la presentación del libro de Nerea Riesco, Los lunes en el Ritz. Las cruces de mayo celebradas a lo largo del fin de semana también han contado con alta participación. Por un lado, la Asociación de Vecinos Alfaray, en la barriada Virgen del Rocío, ha congregado a numerosos vecinos y vecinas que han disfrutado de una grata convivencia con música en directo y almuerzos colectivos. Por otro lado, la Asociación Cruz de Mayo Guadalajara ha tenido actividades deportivas y de ocio desde el viernes hasta el domingo, cerrando los actos con la tradicional procesión. La asociación contó un año más con la música de la banda de cornetas y tambores Amor de Cristo y San Sebastián. El Centro de Participación Activa de Personas Mayores también ha celebrado su particular Cruz de Mayo. Un centenar de personas acudió a la fiesta el domingo, en la que disfrutaron del coro flamenco de pensionistas de la Puebla del Río. Por otro lado, el Ateneo de San Juan organizó un concierto ofrecido por la Orquesta de Música de Cámara de Sevilla el sábado en el Teatro Romero San Juan. También en el Teatro Municipal, la Hermandad Sacramental San José Obrero reunió a cientos de personas para disfrutar de la exaltación eucarística de cara a la celebración del Corpus. El joven Francisco Ávila fue el encargado de pronunciar el pregón. ¡Qué grande es este Dios que el próximo domingo saldrá por las calles de su pueblo con los cánticos de los niños que recibieron un nuevo sacramento! ¡Qué grande es este Dios que te quiere toda la tierra! ¡Qué grande es que viva sangre en San Juan, mi Dios! ¡Qué grande es ser de digno honrable a rodearme ante el sagrario de plata que corta Santa Justa y Rufina a los pies de la tierra! Por último, la peña sevillista San Juan Bautista otorgó el título de socio honorífico a título póstumo a Sotero Hernández. Sus familiares fueron los encargados de recoger la distinción en un acto cargado de emoción.